Ante los hechos violentos que se han presentado en la ínsula, es preocupante la situación de la inseguridad para los agremiados de la Coparmex, señaló Wilma Padilla Barbosa, presidenta de esa dependencia. En torno a esto dio a conocer que al ser una isla no debe de estar sucediendo esto, por lo que se requiere de más seguridad. Pues la verdad son hechos que pues evidentemente nos preocupan. Consideramos que son hechos que no deben de suceder en ninguna parte, pero mucho menos en Cozumel, ¿no? Que sabemos que pues es una isla, que estamos rodeados por agua, que somos 85,000 habitantes. Entonces consideramos que evidentemente hay un trabajo que realizar, porque pues el resultado en cuanto a seguridad pues necesita ser mejorado. Y bueno, creo que se tiene que trabajar mucho también a través de la tecnología, ¿no? De hecho va a haber una Expo Tecnológica 2022 el día miércoles y jueves de esta semana en el Hotel Cozumel Resort, y justamente se va a tratar el tema de la seguridad y ciberseguridad. Añadió al decir que se llevará a cabo una reunión empresarial en conocido hotel con la finalidad de demandar más cámaras de seguridad, que es lo que se requiere. Consideramos que la ciudad Cozumel requiere muchos más cámaras de videovigilancia. Requerimos pues identificadores faciales, también de placas, ¿no? O sea, necesitamos apoyarnos a través de la tecnología, dejar un poquito de lado la discriminación del humano, ¿no? En relación a pues si se realiza, si no se realiza. Entonces, consideramos que la seguridad tiene que estar dirigida hacia ese enfoque, ¿no? Porque pues nos tenemos que organizar para que este tipo de eventos pues no sucedan en la isla, ¿no? Al concluir, aseveró que es importante de igual manera la participación de la ciudadanía al aplicar la denuncia. Lo que consideramos es que la ciudadanía es importante que participe, ¿no? Es importante que todos estemos colaborando con las acciones de seguridad, ¿no? Algo que yo considero que la población en general debemos de incentivar es la cultura de la denuncia, ¿no? Existe un subregistro de lo que realmente sucede en nuestra comunidad, porque la gente no denuncia.